ando medio desvelado el día de hoy, a ver si el Red Bull me hace efecto. ¿Cómo están, mi gente? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos dirigimos hacia Miami. Bueno, en realidad todavía no, ahorita voy a casa de mi amigo primero y de ahí nos vamos a ir a Miami, así que todavía no voy a Miami. Es domingo, fue algo que salió así de la nada, ir a Miami a dar la vuelta, a ver qué encontramos. Esperemos que hayan cosas buenas, que hayan muchas mujeres lindas, como siempre. La verdad es la razón por la que me gusta ir a Miami, porque está llena de mujeres lindas, hermosas, cubanas, colombianas, de toda Latinoamérica. Pero eso es la única razón por la que me gusta ir a Miami. O sea, si no hubiera eso, la verdad que no le encontraría el sentido de ir, pero bueno. Esperemos que nos vaya bien, esperemos que no haya mucho tráfico como la vez pasada que fui. Y pues nada, acompáñenme en este viaje. Llegado al destino. Como pueden ver, no vengo vestido para la ocasión, porque pues no pensé que fuéramos a venir aquí, la verdad. Y para los que no saben dónde estoy, estoy en Miami, en la playa. Ahí está la playa, ahorita vamos a ir para allá. Me voy a ver muy raro en pantalón y todo negro aquí en la playa, pero pues como les digo, no estaba planeado venir aquí a la playa, pero pues aprovechamos que andamos por acá, así que así que vamos a ver qué hay acá del lado de la playa, a ver las quebas que hay. Así que consejo, si van a la playa, no vengan de negro y no vengan de pantalón, porque está muy cabrón el calor. No, estás de mirar bien putote, güey, todo de negro. ¿Sí, va? A decir así, voy a estar loco. Y sí, pero bueno, como les digo, no teníamos planeado venir a la playa, pero bueno, ya, estamos aquí. Ni modo que me encuere, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tan llena está la playa. Señoras y señores, eso es Miami. Está lleno. Está lleno, está lleno. Se ve lindísimo el agua, la verdad. Como les digo, no me quiero acercar mucho para allá porque van a decir este naco cómo viene a la playa así vestido. Pero pues vamos a ver. Vamos a acercarnos un poquito para ver qué encontramos, a ver si encontramos a alguien. Are you listening? Damn. Nos rendimos ya. Está el calor muy fuerte, la verdad, así que ya vamos para atrás para el carro. Caminamos bastante, caminamos como un poquito más de una hora. No sé en millas cuánto sería o en kilómetros, pero ya hicimos el ejercicio de todo un año. Caminamos como unas 2 horas, güey. Nah, como una hora más o menos, un poquito más de una hora. Y ya vamos para el carro. Pero todavía nos faltan como 2 millas para llegar al carro. Así que no estamos todavía cerca, todavía nos falta caminar otro rato. Una media hora más o menos, pero bueno, los mantendré informados si llegamos vivos o no. Como pueden ver, si sobrevivimos, no les miento, fue la mayor caminada que he dado en mi vida. En 11 miles, check exit.
quieres ir? Claro, cuando fui a San Juan, güey, me tuve que ir caminando como por 50 millas, güey. De la verga. Neta, güey, ¿a poco no sabías eso? De donde yo soy, bueno, se va hasta San Juan, según la pata, y se va por el monte y todo eso. Y se fueron como 50 millas, güey. Tardan como un día y medio, güey. ¿Y eso con qué finalidad? Bueno, para hacer una. Que prometieron algo. ¿Y tú lo hiciste? ¿Eh? No. Ay, no, ¿y por qué estás diciendo que lo habías hecho? Digo, güey, por decirlo. Pero bueno, ya vamos para la casa por fin. Ya dimos lo que teníamos que dar. Ya no traemos más pilas. Y estoy esperando a que lleguemos porque me estoy muriendo de hambre y vamos a comer allá. Así que esperemos que este güey le meta la pata como en la mañana. No les miento, en la mañana llegamos como en una hora 40 minutos más o menos. Llegamos rápido, la verdad estábamos supuestos a llegar como en 2 horas y 15, 2 horas y 20. Llegamos en menos de lo que estaba anunciando el GPS, así que me siento muy orgulloso acá por mi chofer designado. Pero bueno, vamos para la casa y esperemos que otra vez lleguemos rápido. Ando muerto. La verdad es que, como les comentaba, sí caminé bastante el día de hoy. Pero lo bueno que ya comí. Me comí unas alitas con papas fritas, o sea, riquísima, la verdad, riquísima. Mi lugar favorito para comer eso. Y me vengo enterando de lo de Orlando. Qué feo, la verdad. 50 muertos y 53 heridos. Tengo entendido que la cifra de muertos todavía puede subir porque pues la gente que llevaron al hospital herida todavía, la mayoría está grave, así que todavía el número de muertos puede incrementar. Algo muy feo, la verdad. Y tocó aquí en mi estado, en el estado de la Florida, en la ciudad de Orlando. Qué feo, la verdad. Y apenas ayer acababan también de matar a una artista de The Voice, creo. No sé qué está pasando, mi gente, con esta sociedad. Pero bueno, tengo entendido que el tipo era de ISIS, llamó al 911 antes de cometer el delito, después algo así. Bueno, no después, obvio, no después, no recuerdo si era antes o mientras lo estaba haciendo. Dijo su nombre completo y también dijo que era un integrante de ISIS. No sé si esté confirmado esto ya, pero es lo que se está diciendo. Lo que yo no entiendo es cómo un tipo que estaba en la mira de la FBI dos veces le permitieron comprar un arma y tener licencia para portarla. No entiendo, la verdad. Pero bueno, eso ya se lo dejamos a mano de los expertos, ¿verdad? Nosotros nada más estamos dando nuestra opinión. Pero pues, gente, me voy a poner a editar un rato. Ya sé que es tardísimo, pero aún así me voy a poder editar porque tengo dos videos atrasados. Así que estoy atrasado en edición. Ya están grabados y todos, pero es momento de editar, no he tenido tiempo de editar, pero por eso nos vamos a desvelar el día de hoy. Y tengo saluditos, así que para los que me pidieron saludos, aquí los tengo. Les voy a pedir de preferencia que me los pidan por Facebook, porque luego si me los piden aquí en los comentarios abajito o en cualquier comentario de otro video, se me dificulta un poquito, así que si quieren un saludo, se los pediría que por favor me lo pidieran por Twitter, Instagram o Facebook, por favor, de preferencia. Y para que más seguro le lleguen sus saludos. Pero pues bueno, aquí van los saluditos. Un saludo para Iram Chávez, Ricardo LR, Pablo Martínez, Iván Marcos, Abel González Jiménez, Eric Pérez, Waver, Wherever, Botello, Edward BG, Jorge Luis BG, José Antonio Zazueta, Jesús Jordison, Richard CB, Jesús Bernabé, Aarón Díaz, Alex Tejada, Ángel Authentic, Eric Javier, Martín Vargas, Emiliano Luna, Ángel Hernández, Irving Jared Cruz, Marco Antonio Garrido, Jonathan Martínez, Roberto Ortiz, Juan Carlos García, José Carlos Pérez, Emi Pozzi, Diego Vivian, Dramos TV, Manuel Áviles, Edgar García, Osvaldo Sandoval, Arad Magaña, Diego Armando Hernández y Daniel Belles. Un saludo muy especial para todos ellos y también para la gente que me sigue. Un saludo para todos ustedes.
Espero que no se me haya ido ninguno. Estoy casi seguro que no se me fue ninguno. Pero, pues, nada, ahí están sus saludos. Y gente, ya me voy a pasar a retirar porque, como les digo, me voy a poner a editar un ratito. Y nada, ya saben, si no están suscritos a mi canal, ya saben que se pueden suscribir, es totalmente gratis, así que pueden aprovechar. Y también aquí abajo en los comentarios me pueden dejar cualquier cosita, cualquier video que quieren que haga, yo lo tomo en cuenta. También les voy a dejar mis redes sociales para estar en comunicación, ya saben las que tengo: Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Ya saben que yo les contesto por todos lados. Y pues nada, mi gente, me paso a retirar porque ya estoy hablando mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.